Cultura e Historia. Museo Excuartel del General Emiliano Zapata. El Museo de la Revolución se ubica en lo que fuera el cuartel del Ejército Libertador del Sur. El general Emiliano Zapata estableció su cuartel general en lo que fuera un molino de arroz, actualmente convertido en el Museo Excuartel de Emiliano Zapata. Este museo es un destino turístico contemplado dentro de la Ruta Zapata y en cada una de las salas podrán encontrar decenas de objetos que nos recuerdan la lucha del Ejército Libertador del Sur. Desde documentos firmados de puño y letra por Emiliano Zapata, una copia del manuscrito original del Plan de Ayala, diversas armas que utilizaron los revolucionarios, así como objetos personales del general, pues vivió en estas habitaciones con su esposa, la señora Josefina Espejo. Entre los objetos más valiosos se encuentran las ropas que portaba Emiliano Zapata al momento de ser asesinado por las balas del general Guajardo, así como la silla de montar del As de Oros, caballo que Zapata utilizó para llegar a la hacienda de Chinameca el día de su muerte. Sus puertas están abiertas al público de martes a domingo, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y los domingos la entrada es libre. Amigo turista, visita este museo y conocerás más de lo que fue la Revolución Mexicana.